vosotros sois commiters? ¿Cuántos de vosotros alguna vez habéis comiteado código en algún repositorio, etcétera? ¡Oh, bien, 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 bien! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Bienvenidos a Commit! Somos una comunidad de chicas que está comprometida con la tecnología. Queremos intentar dar visibilidad a las chicas también que estén aquí, que se vea que las mujeres también estamos en estos eventos. Y hemos estado aquí súper bien atendidas con todo el mundo y ha tenido muy buena acogida. Gente en todos lados, tantas caras conocidas, también muchísimas caras nuevas, tantas cosas que hacer, tantos sitios en los que estar que no da tiempo. Vamos a ver, el ambiente de la comunidad alrededor de Comic-Con es fantástico, es increíble, es una oportunidad que la verdad, si yo fuese desarrollador y no lo conociera, pues intentaría venir por primera vez, o sea, sería un evento que no me perdería. Las impresiones que tenemos hasta ahora son muy, muy positivas. Buscamos es gente pues, que tenga una base sólida en los lenguajes puros de programación, que pueda adaptarse a las diferentes tendencias de mercado y que sobre todo tenga mucha curiosidad y quieran aprender con nosotros y con la empresa. Hemos conseguido trasladar el trabajo que hemos hecho durante el tiempo que la hemos preparado, pues condensarlo en 40 minutos y hacer aprender a la gente. Genial que las charlas estén grabadas, que pueda haber streaming y muy buen ambiente y muy bien organizado. Bueno, yo estoy muy contenta. La camiseta súper bonita, no, a mí me ha gustado mucho y el logo también, o sea que muy bien. El principal propósito era que en un solo vistazo, en una sola visita, pudieras ver una fotografía bastante real de lo que es el desarrollo independiente español fuera de las dos o tres grandes empresas, y yo creo que eso, hasta ahí, creo que lo hemos conseguido. When I left my job, I was sad to go for another job. It only goes to show. Lo que hacemos desde Google Cloud es poner la infraestructura de Google a disposición de las empresas y de los proyectos y las organizaciones. Lo que venimos a sitios como la Comic-Conf es a buscar unicornios, la gente que se dedica a desarrollar nuevos proyectos, a programar en Machine Learning, a lanzar nuevas ideas, que normalmente vienen a sitios como la Comic-Conf. Muy contento de estar aquí como speaker, he ido a bastantes charlas, también he estado en los pasillos hablando con gente que a lo mejor ves eso aquí en las conferencias de vez en cuando y hablas con ellos, qué tal todo, no sé qué, y muy bien, la verdad es que me encanta venir aquí a esta conferencia. Nos hemos escapado y hemos estado con los chicos del Indie, estaban los developers por ahí, y hemos combinado las charletas aquí, la nuestra, el feedback de la gente, y luego hemos tenido el ratillo para escaparnos abajo y jugar y hablar con los productores de los juegos, los propios diseñadores. Entonces eso es súper molón. Creo que hace un evento que se queda muy redondo. Entonces se van contentos, ¿no? Sí, la verdad es que repetiremos el año que viene. Sell a car and sold until we sold ourselves, we'd still not pay the bills in our lifetime. Can
Esta primera edición de Comic ha sido muy satisfactoria, estamos muy contentos, yo y todo mi equipo, porque ha habido un montón de gente, más de 2.000 personas, las salas han estado siempre llenas, los patrocinadores también nos han dado buen feedback. Hemos conseguido nuestro objetivo, que es que la gente se lo pase bien, que haya buen ambiente, así que esperamos con muchas ganas una segunda edición de Comic. Listen, we're starting to play.